Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. Um, so I am starting to see that it seems that we're going to be working with a, a group that I have had before, which is great. Um, so for this evening, we're going to be getting to know one another for a little bit. We're also going to be getting to work on the first topic. And uh, of course, I would like uh, very much to get to hear you guys practicing. And uh, hearing from um, from you. Now, of course, we're going to have to cover a couple of things before we get to the topics. Uh, we're going to um, to be well dealing with introductions, which is regular for a first time. And uh, now, before we get any further, I just wanted to share some of my introduction with you. I am Oscar Segovia. I am going to be well guiding you guys through this module, and it is a pleasure to be here. Now, I will ask you for a couple things. Of course, it is a late schedule. We're going to be working from nine to ten. That means that we're going to um, be needing well to have some fun sometimes. So it will be very very good if uh, whenever we have activities, whenever we. Um, have, well, any kind of thing happening. If we can practice, if we can do it um, individually, or if we can do it like um, more like voluntarily, it will be way, way better because that's going to keep us active and also going to keep us awake. Uh, we're going to need that, of course, uh, in a class from 9 to 10. Um, now, for this evening, also. I have a task for you, something that I want us to practice. I am not completely sure if I have done that with um, some of you guys who are here already, but we'll see. We'll see if I have. And if I have, well, I expect you guys to be the best at that activity. Now, uh, congratulations for being here. I have this thing that I like to do always with the class from nine to ten. And it is thanking you guys very much for your effort. It means a lot, you know, that you're here on a late class. You come from work, you come from school, and then you know, you're here for for a long time. Um, so yeah, that is uh great, and I highly appreciate you guys taking the time, you know, to get to learn. With us here in this schedule. So thank you very much. Ahora bien, otra de las cosas importantes a mencionar es el hecho de que no siempre, ¿verdad? Eh, la clase ya se va a desarrollar solo en inglés. Queja que casi siempre tienen de los demás facilitadores, no sé por qué, pero that's okay. En my case, no siempre, ¿verdad? Lo, lo hago, o sea, no siempre doy la clase solo en inglés, pero claro. El reto es mayor, ya estamos, o sea, en, en, un, en un nivel un poco más alto, así que será necesario, ¿verdad? Eh, pues trabajar a un a un nivel también más alto. Para aquellos, principalmente, que anteriormente ya trabajamos. So tonight we're going to be, or I mean, in this case, we're going to be doing a little bit of a higher or a stronger work. All right. Bueno. Um, too much about me. I am going to jump into the information regarding you people. Uh, here we have. This is the first topic we're going to be covering. But before we get to the first topic, before we get to either the introductions, we have to go a little bit quick through some expectations, through some of the things that we are uh, wanting you guys to to fulfill or to comply by, and it's a couple things. Now, these are not necessarily rules. These are things we have to consider, things to keep in mind. In order to have a better um, understanding of the class, or if, uh, okay, sorry, if we can um, follow these statements, of course, we're going to have a better time here. The first one is full names on the platform. The reason being that I like to have participation, I like you guys to practice, I like you guys to be active and i like to hear from you you know to get to to hear your english and help you grow in 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 your way uh well to success but if we have names like mariposa traicionera rayito de sol or things like that it is going to be very hard for me to call you by your name see ¿sí? entonces el motivo principal es por eso verdad porque cuando tenemos actividades o sea va a ser más complejo estar llamando verdad uh, qué sé yo el El perezoso, eh, lento, cualquier cosa así, y no llamar a Evelyn o no llamar, digamos, um, a Karen. Entonces, o sea, será mejor que tengamos nuestros nombres y de esa forma nos podamos identificar así. So I see that most of you guys do. O sea, el caso es también porque a veces o sea, algunos se unen, ¿verdad?, con eh, la información de su teléfono o algo similar. Entonces, sí, pues eso complica un poco la situación. Now, the next one is uh, the camera. The camera. has to be on during the most of the session the reason why is because in my specific case i like to see you guys mostly when it's this late class because i want to get to see how you are going to be formulating the language when we talk about formulation or when we talk about the formation of the language it refers to um no sé si alguna vez les ha pasado. O sea, cuando ustedes están practicando inglés, alguna vez lo han hecho por alrededor, qué sé yo, de 15, a 20 minutos, que llega un punto en el cual incluso se nos llega a doler, ¿verdad? Parte de, de, de lo que sería el cuello, la garganta. Y eso se da a los que les haya pasado, si les ha pasado, se da debido a que estamos utilizando un set de músculos distintos a los set, al set acumul, a, acostumbrado para el español. O sea, en español ya nosotros conocemos muy bien, ¿verdad?, cómo vamos a pronunciar lo que vamos a utilizar. Y pues eso eh, ya se nos hace algo súper natural, pero con el inglés vamos a necesitar una serie distinta. De, de músculos tal vez no sean tan tan diferentes pero sí son distintos porque hay sonidos que en español no son tan comunes que en el inglés sí tenemos que producirlos y todo eso a veces llega verdad a tener que ver con esta parte de acá o sea, con cómo movemos los labios cómo tenemos incluso la posición de los dientes y para eso mismo es que se necesita o se requiere eh, pues la cámara verdad porque así yo puedo ayudarles de mejor forma en el momento que estemos practicando a que lo hagamos de forma correcta, o sea, a que tengamos eh, la pronunciación o la postura correcta de las diferentes características o partes de su cara que sean necesarias para la pronunciación. Y por otro lado también, ¿verdad? O sea, porque de esa forma, I don't feel so lonely, okay. I know that you guys are there and I know that uh, we are in a class here together. Okay, next one up. Well, the ambient sound. Some of you guys already know this rule the ambient sound, la música, verdad, alrededor. It's not our fault if your neighbor is there just feeling lonely and trying to listen to loud music. If that ever comes around, if that ever happens, please let me know that we're going to be totally understandable uh, and we're going to understand your situation and not ask you to participate actively. Esto se da porque uh, a menudo verdad hay problemas con la música o sea si ustedes eh, tienen por ejemplo niños o mascotas alrededor y las mascotas hacen ruido, eso no tiene ningún problema, pero si en algún caso algún eh, vecino familiar suyo está escuchando música muy alta y se logra percibir donde ustedes están eso nos puede meter en problemas. Pues ustedes ya creo que saben bastante bien, la mayoría, ¿verdad?, que estas clases, o sea, son grabadas y luego subidas en YouTube. Y cómo eso puede llegar a generar un problema eh, en el cual eh, el canal mismo pueda recibir un castigo. Porque, bueno, de hecho, el año pasado estuvimos a punto, ¿verdad?, de recibir eh, un castigo fuerte en el canal, pues por eso. O sea, porque a veces hay eh, canciones que se filtran en algunos videos y, pues, eso llega a causar, ¿verdad?, eh, problemas con los derechos de autor y. O sea, situaciones que es mejor evitar. Si ustedes en algún caso escuchan que su vecino, su como les digo, o su familia o, o sea, alguien cerca está escuchando música muy fuerte, mejor decir teacher, sorry, I cannot participate in this activity y pues no vamos a entender, ¿verdad? Okay. So, that's uh, I hope that is very clear and that we're not going to have any issues regarding this specific point. Now, Active participation during the sessions, this is going to be helpful for you, for me, for all of us. If we are going to, um, well, provide some intel, provide some information during the classes, that is, of course, going to allow us to hear a lot from our classmates and also to practice speaking. So the main goal of a language, sí, creo que la, la mayor, el mayor objetivo ¿verdad? de aprender un idioma es comunicarnos con él. Y pues la mejor forma de poder comunicarnos será a través de la práctica, o sea, será a través, ¿verdad? De eh, participar quizás en el momento que tenemos la oportunidad. Porque yo sé que para muchos a veces es difícil y dicen, no, es que yo no tengo chance, yo no tengo nadie con quien practicar. Bueno, en mi caso siempre me gusta darles la oportunidad, que podamos practicar y ayudarnos entre todos, ¿verdad? Porque pues los idiomas se aprenden de forma comunitaria, ¿sí? Si no, o sea, si los idiomas se aprendiesen de forma individual. Entonces, existiría un idioma por cada uno de nosotros, ¿verdad? No nos podríamos comunicar unos con otros. Así que, para eso mismo, vamos a tratar de apoyarnos cuando sea que tengamos la, la necesidad o el deseo, ¿verdad? De practicar. Y mucho más incluso si estamos teniendo la oportunidad acá eh, con un gran grupo de personas, o sea, que estamos todos con el mismo objetivo, ¿verdad? So, if you guys are going to have active participation during the sessions that's going, that's going to bring you a lot of satisfactions and it's going to help you a lot sí, o sea, si estamos teniendo problemas con alguna parte de pronunciación o sea nos podemos ayudar entre nosotros verdad. eso es algo que siempre les voy a invitar a hacer mayormente cuando estamos en los breakout rooms o sea porque si es acá o sea yo tal vez les vaya ayudando verdad y les diga mire puede pronunciar esto de esta mejor forma y así pero en los breakout rooms que a veces están ustedes solitos help one another sí ayúdense entre sí All right, next one up. Bring all doubts to the class. Well, this is something that rarely happens. Now, the invitation is very specific. Sí, la invitación es bastante específica, bastante sencilla. Siempre que ustedes tengan o se encuentren por ahí en el camino de la vida, como dijo aquel eh, en algún momento, ¿verdad? Con frases, con palabras, con eh, diferentes situaciones que se relacionan al inglés y que ustedes se queden con la duda, what does that mean? O sea, ¿qué significa eso? O ¿Cuál es el significado detrás de esto? Please bring it to the class, ¿sí? Porque así como ustedes en este momento les interesa, es muy probable que algún compañero también lo haga, o sea, que también lo haya visto, que también le llame la atención y que quiera saber qué significa eso. A veces quizá haya momentos en los cuales traigan dudas que no vamos a tener respuesta, pero pues igual también me van a dejar tarea a ustedes, a mí, ¿verdad? Para que investigue y les pueda explicar después, bueno, se refiere específicamente a esto o a lo otro. So anytime you come across situations that make you wonder, what is the meaning of that? Well, bring it over to the class and we can clarify it, or at least try to clarify it. Then practice as much as you can during your days. This is referred to uh take every opportunity take every chance uh something very important about languages is that they can be learned in your mind all right so you can practice in your mind you can keep your mind always focused on what you want and if you want to learn another language well you can pronounce or uh, not pronounce, you can uh, try to remember the words or try to have monologues or conversations on your mind. Every time you're, for example, on your way to school, on your way to work, you can look at around, look out of the window of the bus or your car and try to name things in English. O sea, en lugar de, de ir en camino al trabajo, camino a la escuela, y o sea decir verdad miren ese carro rojo miren esa casa amarilla you can think in English no necesariamente lo van a ir diciendo no van a ir diciendo verdad look at that red car look at that yellow house pero lo pueden pensar sí y eso es algo que nos va a ayudar a la práctica y además a la fluidez eso es algo que ayuda muchísimo a la hora de tener que producir o tener que decir algo porque pues ya no nos vamos a evitar ese proceso verdad de traducir todas las cosas si sí, tenemos eh, pendiente o presente el inglés en nuestras mentes muy a menudo eso nos va a evitar ese ese segundo que se tarda a veces en pensar cómo se decía rojo sí o sea ustedes ya lo van a tener fresco because you guys are going to be practicing all your time like anytime you see something that is pink you're going to remember that pink is rosado así que if you ever need to say um rosado in English you're not going to have to think rosado es pink entonces si esa es una casa rosada I have to think Or say that is a pink house. Sinó que de una vez, okay? Pink house. That's a pink house. Muy bien. Now, of course, you guys have uh, like a minimum allowance on when it comes to success or um, what is expected of you on the platform. You have to reach a minimum of 80% of success just so you can move on to your next assignment or to your next module. Next one up. Well, you know your homework or your assignments. You can do them whenever you have time. You can do them after the class, before the class. You can do it on the weekends. You can do it anytime. Like any anytime you have some uh, time off, some free time, you can go ahead and work on your assignments. Now the ne the next one is the breakout rooms. The breakout rooms are for practices. The reason why I like to clarify this is because many people. Y eso pasado Que o sea, entramos a los breakout rooms, a las zonas de práctica, ¿verdad? Y empezamos a hablar, qué sé yo, de la novela, empezamos a hablar de, o sea, de cualquier otra situación. Entonces, si nos descuidamos, ¿verdad? Nos perdemos un poco. O si no, a veces sucede, ¿verdad? Que hay grupos o hay personas que entran al breakout room y tenemos una conversación que practicar. Entonces, la pronuncian una vez y dicen, ah, ya estuvo. Sí, así dejémoslo. I Amén. Mean. The reason why we have this is so that we can practice. See, para poder practicar y pues eso lo vamos a hacer, lo podemos hacer una y otra vez, podemos cambiar de roles. I mean, we have, you know, a lot of time to practice sometimes. So please use breakout rooms wisely whenever you have the chance to be part of a breakout room. Practice, go ahead and practice because that's going to help you a lot. Now, when it comes to being on time, well, Antes que nada, les quería, o sea, disculparme, ¿verdad? Si en algún momento sucede, esta noche, pues tuve la facilidad de poder hacerlo a tiempo, o sea, salí muy bien, creo, con el tiempo con ustedes. Pero, pues, así como con ustedes, en algún momento considero que puede llegar a pasar, ¿verdad? Que hay un tema que estemos explicando, estemos trabajando y nos pasemos un poco de la hora, puede llegar a suceder también con el grupo que tengo antes y ustedes. Así que si en algún punto, ¿verdad? Llego a ingresar, ¿qué sé yo? A eso de las 8:2, 8. 8:3, o sea, just. Please apologize me for now. Say, sí, I'm sorry that I'm going to do that. Sí, yo sea, espero, verdad, que no me suceda. Espero estar siempre a tiempo para ustedes. Pero si me llega a pasar, o sea, no es a propósito, verdad. Pero bueno, uh, if, if we are on time, we're going to be able to practice as much as possible. We're going to be able to listen to all of the class. And we're also going to be able to understand the whole of the topic um, for the night. Así que, please be on time. Whenever we can. Muy bien. Moving on then. Tenemos ahora las introductions. La parte de las introductions aquí, bueno, una vez más, espero que lo hagamos, ¿verdad?, de forma voluntaria. I will do mine first. O sea, voy a hacer primero la mía y luego vamos a empezar, ¿verdad?, con ustedes. Ah, pues me interesa, ¿verdad?, conocerlos a los que no los he conocido. Creo que aquí tengo alrededor de, unos, de unas cuatro personas, ¿verdad?, que ya anteriormente trabajamos juntos. Pero still, we're going to see. All right. So, introductions. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 26 years old. I live in San Miguel and work for Inglés Corporativo. My favorite phrase in English is never give up. So that's some information about me. Okay? Bastante fácil, ¿verdad? Su nombre, o sea, lo pueden hacer sencillo o largo, no problema. Your age, sí, su edad. Where you live, work, or study. Si ustedes, sorry, si ustedes estudian, you can mention it. If you work, you can mention it, okay? So you can mention either of them, where you live, where you work, or where you study, and your favorite phrase. Si tienen una frase favorita, sería preferible. Si tienen solamente una palabra favorita en inglés, that's okay, I'll take it. But I, of course, rather you guys have practice or mention your favorite phrase in English. Ahora bien, ¿quién quisiera ser el primero en hacer su presentación esta noche? Josue, okay. Okay. Teacher. Yes, uh, hi. My name is Josue Sibian. I am I am a very very 8 years old. I live in Chilton City. My favorite phrase word in English is is uh, what's the matter? What's the matter? What okay, is, what's the matter? Yes. What's the matter? Very good. Natalie, correct me if I'm wrong. Ya trabajamos juntos, verdad? I think so. Yes. <laughs> okay, yeah. Yeah, I remember the pink wall. <laughs> yes, <I remember. laughs> Okay, uh, let's hear from Jeremias. Creo que Jeremias estaba con la mano alzada antes. So Jeremias. Yes. Uh, hi, my name is Jeremias. I am twenty-four years old. I live in San Salvador. I work in the airport. Uh, my favorite phrase is warehouse labor. Okay, very nice. Very, very good. Thank you. Nice to meet you, Hermians. Um, Jocelyn. Good night. Um Hi, my name is Jocelyn. I am 29 years old. Um, I live in Soyapango. I work in Universidad Tecnológica. My work in English is colorful. Colorful, okay. I also remember you, Jocelyn. ¿Cómo? Yo también, a usted también la recuerdo, le digo. Uh -huh. uh huh, yes, basico. Basic, basic two el básico two. okay, it's very good. Um, Gabriela Hello, good evening. Good evening, okay. um, uh, my name is Gabriela Vidaure. I am twenty six years old. I live in Mexicano City. I work in Ubinavis, and my favorite phrase or word in English is love yourself. Love yourself. All right. Very good. Very good. Thank you very much. And nice to meet you, Gabriela. Nice to meet you too. All right. Now let's hear from Daisy. Hello. My name is Daisy Hernandez. I'm 23 years old. I live in La Paz. I study in, in National University. My favorite phrase is Try It Again. Mm -hmm. Try it again. Okay, very good. Very, very good. Thank you. Um Nelson. Hello everyone. Hello there. Uh, my name is Nelson Melgar. I'm 49 years old. I live in Aguilar City. Thank you. You don't have a favorite phrase or word in English? No tenemos una frase favorita? Uh, nothing in this moment. Okay, that's okay. No problem. We'll take it. Okay. All right. Thank you very much. Thank you and welcome. Okay, let's hear maybe now from um Evelyn Salguero, maybe. Who Ooh, wait, Evelyn, you went to mute. Se puso en Evelyn. Hi, my Hi. name is Hi, my name is Evelyn Salguero. I am 55 years old. I live in in C Mexicano City. I work in design. My favorite word is pride. Okay, very good. Nice to see you back, Evelyn. Nice to see you again. Okay, uh, let's hear now from Pablo Pineda. Uh, hi, good evening. My name is Pablo Pineda. I am 46 years old. I live in, in uh, Santa Ana City. I work in um, lawyer. Uh, I don't have favorite fries. Okay, that's okay. Um thank you and I think we have worked together as well, right Pablo? Sorry? I think we have worked together before, right? Uh, <laughs> no, 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 no. No, we haven't? Oh, okay. So is someone similar to you then? All right. Um Edith Agüeta. Hi. Hello there. Good evening. Good evening. Hello. My name is Edith Agüeta. I am 33 years old. I live in San Salvador. I work in my house. In my favorite world is amazing. All right. Very this. good. Mm -hmm. Yes. It's thank nice you to see you again, teacher. Nice to see you again, too. Yes, I remember S you. Mm -hmm. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Uh, now, let's hear from Esmeralda. Esmeralda Morales. Good evening. Good evening. My name is Moralda Morales. Uh, I study University El Salvador. And um, 40 45 years old and mm -hmm. um, is in the class of uh, sing language senior. senior. Mm -hmm. um, I like. Um, okay. okay, nice. Very good. Thank you. Thank you very much for sharing. Okay, uh, now let's hear from Claudia Perez. Hello. Hello there. Good evening. Hi, my name is Claudia Jamilet Perez de Jurado. I have 44 years old. I live in Valle Nuevo, in Soyapango. I work in Proesa, is government. Mm -hmm. and my favorite phrase, phrase is uh, don't give up. Don't give up. All right very yes, nice um, yes uh-huh yes. Uh anymore <laughs> okay thank you it is very similar to mine very nice 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 okay now let's hear from luisa ayala good night hi good night I hi my name is luisa ayala i'm 21 years old i live in san salvador san marcos i work in a restaurant my favorite word is in english is mm, pretty okay pretty nice very very good thank you very much for sharing okay you... now let's hear from uh sandra good evening, teacher in class. Mm -hmm. my name is sandra vasquez. i am 32 years old. i live in soyapango, and my favorite phrase is equality and justice. Okay. only that. <laughs> very good. very good. thank you very much. <laughs> equality and justice. nice. Um, now, how about macy Palencia? hi, teacher. hello there. <laughs> Sorry for my voice, but I am sick. Well, that's and okay. hi, my name is Macy. I am 19, 20 years old. I live in San and my favorite phrase is be persevering. And right. Be persevering. Nice, very nice. Yeah, I think you, you recently turned 20. Creo que hace poco, verdad, que cumplió los 20, porque así pasa. Yo recuerdo en la clase de Julio, yes. yo, siempre, yo siempre decía, I'm 25, you no, 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 no. 26, 26. Pretty well, that happens. Okay, uh, let's hear from Vanessa Avalos now. Hi. Hello there. Hi, my name is Vanessa Avalos. I am 20 years old, I live in Santa Ana City my favorite prize is life. It is beautiful. okay, life is beautiful. nice. very good. Uh, how about natalia ayala? hello. good evening. Uh, i'm natalia ayala. Pardon. my name is natalia ayala. and uh, i'm 24 years old. i live in san marcos. And I don't have a favorite phrase or word in English, but my favorite color is blue. Okay, nice, good. Thank you for sharing that detail. Nice, nice, nice. Okay, uh, it's okay to say um, am no hay problema con esto. Tampoco es que sea malo, Si digo am and then your name, but igual. Thank you for following the 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 um, established order, but. O sea, para futuros casos igual, o sea, lo podemos decir así, verdad. Solo podemos presentarnos de esa forma. But thank you very much, Natalie. Um I'm not sure. Uh, Daisy, Daisy Hernández, I think I haven't asked you, or have I? Bueno, tampoco estoy seguro. Karen Sanchez, did I ask you before for your introduction? Hello. My Karen I'm twenty-three years old. Mm -hmm. I live in San Salvador. I work in Inglesia Properapia. My favorite phrase in English is the best dream happens when you are awake. Okay, the best dreams happen when you are awake and nice. That is a really nice phrase. Okay, um now I don't know if I'm going to pronounce it wrong, but Isabo Torres? Is that, say, is that how you say it? Yeah. Uh, Isabel. Okay, Isabel. Nice. Pretty mm. name. <laughs> um, hi, my name is Isabel Torres. I'm, I have 17 years old. I live in Lower Des Colón. I don't work, but I'm studying in Centro Escolar Católico Alberto Masferrer. My favorite phrase in English is Purple Hearts. Okay, Purple Hearts, nice, very, very good. I like the movie, I like the movie. Okay, Ok, uh, let's see, I think that's all of us, creo que eso seríamos todos. Si me falta alguien, por favor, corríjanme, díganme, teacher, me quedo. Uh, but if we are all, then we're going to move into something new. Aquí está la parte de la, de la actividad que les digo, que no estoy 100% seguro si con eh, algunos de los que mencioné, ¿verdad? Con quienes ya trabajé, sí, esto lo usé, sí, pero esto... A ver, este es un tongue twister. Sí, es una actividad que me gusta realizar o me gusta usarla porque tiene una complejidad bastante grande. Es compleja en sentido de la pronunciación y en cómo algunas cosas, uh, sorry, en cómo algunas cosas eh, cambian, ¿verdad? En cómo se usan en el idioma de español y en cómo esto también puede evolucionar en inglés. Now, the other thing, the other reason why I like to use this activity is because. Um, you can measure guys how much you can advance in a couple minutes and also how much you can advance in a month. Sí, o sea, ¿cuánto podemos avanzar en unos cuantos minutos? O sea, qué es lo que podemos tener en ese momento para practicar o pronunciar esto. Y también cuánto podemos avanzar, ¿verdad? En el transcurso de un mes, o sea, o en el transcurso de la clase que vamos a tener, porque pues esta básicamente será como su tarea recurrente. Será no necesariamente tarea, sino su reto. Sí yo sé que o sea todos ustedes verdad tienen eh, pues vidas ocupadas pero esto solo les va a tomar cinco segundos o sea al menos si lo hacen de la siguiente forma how much would wood would would would? sí si lo decimos así o sea no nos va a tomar nada de tiempo así que vamos a estar practicándolo de forma recurrente si gustan porque quiero o sea que se reten verdad a decirlo lo más rápido que puedan yo sé que muchos esta misma noche o sea lo van a hacer muy muy bien pero pues vamos a tratar, ¿verdad?, de retarnos. Y así como con esta frase corta, o sea, bueno, este, este tongue twister, trabalenguas que ni siquiera es tan complejo, lo podemos lograr, así mismo puede suceder, ¿verdad?, con otras frases o con otras cosas. Entonces, um, so the first one, or the, the, the way we're going to be doing it is as following, or like the expectation is the following. How much food would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Sí, esa es la expectativa, ahora, claro. We can do it slower. There is no need to go that fast. O sea, no hay problema. No tenemos que enredarnos toda la lengua ahorita y mordernos la lengua tampoco. That's not the objective. What we have to do, or como lo podemos pronunciar, es así. How much wood would a woodchuck chuck? If a woodchuck would chuck wood. Okay, so that's... Uh, How it goes, la explicación de qué significa se las doy en un momento. Antes de eso, pues los invito, ¿verdad? Go and, and start practicing. Mientras vamos practicando, voy a empezar a llamar a algunos de forma aleatoria para que me vayan diciendo cuál es su um, acercamiento, o sea, cómo, cómo lo van a pronunciar ustedes. Now, let's hear maybe from uh, Nestali. Nataly, do, do you remember if yes, we sir. practiced this? Practicamos esto en la clase con ustedes, ¿se acuerda? Mm, la verdad no me acuerdo muy bien. Okay, I no, don't creo, remember que no. creo que se recordaría porque este es trauma para la mayoría. Okay, no, just kidding. <clears throat> Nathalie, go ahead. <clears throat> ¿Cómo sería? Dice. Ah. Okay, how much would <clears throat> would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Chuck wood? How much wood would a wood, wood choke if a wood choke wood, wood, wood? Okay, good, very good. Nice, nice, nice. <clears throat> We're gonna get to a better place, I think. Uh, now, let's hear from probably um, Claudia. Claudia Perez. Uh how much wood will a work shook, shook if i will shook well shook wood okay very nice um how about the case for Jeremias? okay uh how much wood will i work shook shook is if i will shook wood should work okay we're getting there. We're getting there. Um, Jocelyn, how about you? How does it go? How much go go? I go choke choke if I go choke wall go. Nice. Okay. We're getting there. Good. Thank you. Uh, how about the case for Nelson? Cuando alguien esté listo, o sea, ustedes lo pueden ir practicando, sí. Los que no estén los que no estén diciendo, lo pueden ir practicando y cuando se sientan listos, danzan la mano y le damos. Okay, uh, Nelson. How much wood? Would a good chuck chuck if a good chuck will chuck wool. Okay, we're getting there, we're getting there. Ahora, solo para que tengamos el ejemplo, la base se lo puede decir una vez más, sí. Uh, o sea, como lo esperamos eh, lograr a decir, ¿verdad? How much wood would a woodchuck chuck chuck if a woodchuck, chuck wood? Chuck wood? Sí, ahí está la base. Ahora, uh, let's hear probably from Sandra. How much would, would a woodchuck if a woodchuck would to wood? Okay, tiene un poquito más de ritmo. Nice, <laughs> nice, nice, nice. Thank you very much. Um, how about Isabel? Um, how much would a wood would chuck if I would chuck would chuck would okay okay nice very good thank you um how about the case for pablo how does it go how much will will a would chuck chuck if wood chuck would chuck would okay good ahora eh, how about the case for daisy How much would a word, word check, check if a would Nice, very good. Solo vamos a tener a dos personas más. sí Ya, o sea, como les digo, ustedes lo pueden lo pueden tomar la foto, anotar como gusten. Ya después lo vamos a poder seguir repitiendo, ¿verdad? A ver, ah uh, so the the second last person for tonight is going to be um, Luisa Ayala. How much wood will I wood chuck chuck if I wood chuck wood chuck wood? Okay, very, very nice. Good, good, good. Thank you very much. Uh, And uh, let's see from uh, here from Gabriela. How much wood will I wood chuck chuck if I wood chuck wood chuck wood? Muy bien, very very good. Saben que hay una cosa que yo a veces hago, o sea, cuando tenemos algunas actividades, no se vayan a alegrar desde ahorita, pero en algunas actividades, a veces yo, o sea, cuando hacemos buen trabajo o cosas que son complicadas y las personas que lo hacen bien, yo les regalo um, alguna recarga, sí. Antes me decían, profe, no puedes recargar Bitcoin, yo tipo, o sea, no, verdad, mejor una recarga, sí. Eh... Así que ahorita creo que entre las dos últimas chicas estaría, ¿verdad? Eso también no, nos motiva, porque o sea, yo sé que ya está tarde, a veces estamos como, Ay, ya me estoy durmiendo. Pero cuando hablamos de dinero, pues sí, ¿verdad? O sea, como que se despierta un poco. Ajá, el alma. Entonces, eh, más adelante habrá un punto, quizás en las últimas clases, donde quien haga esto de mejor forma se puede ganar una recarga. No sé, vamos a definir más adelante, dependiendo de qué también lo hagamos. ¿Qué tan alta será la cantidad también? O sea que, ajá, pendientes, ¿sí? Así que, o sea, armamos ya la competencia. Cuando lleguemos al final de la clase, vamos a ir viendo, ¿verdad? Al final del curso, cómo lo hacemos. Pero bueno, antes que nada, eh, antes de movernos a lo siguiente, también es importante, bueno, la parte, de Aclararles el por qué esta actividad es importante. A ver, tiene diferentes eh, cosas que lo hacen un tanto complejo, ¿sí? El inglés. Eh, a diferencia del español, tiene un montón de sonidos vocálicos. O sea, ustedes me imagino que eso ya, ya lo han visto, ya se han fijado, ¿verdad? Que a veces hay palabras que tienen una i, pero pues no suena como una i, sino que suena como cualquier cosa menos como una i. Entonces, eso se da debido a que el inglés tiene 27 sonidos vocálicos. Solo tiene 5 letras vocalcas, pero 27 sonidos. O sea, que de esas 5 letras se genera un montón de sonidos posibles. Eh, ustedes tienen, por ejemplo, aquí eh, este esta palabra tiene una u, verdad? O sabemos la letra, la forma de la u y decimos much, sí. How much, no decimos how much, sí, sino que decimos how much. Ahí va una de las diferentes variaciones. Luego aquí, por ejemplo, no deberíamos decir chuck, sí. La mayoría estábamos pronunciando como chuck, pero aquí se dice, uy, perdón, se dice chuck, sí, chuck, wood chuck woodchuck el motivo principal se da en esta parte de acá que es donde tenemos otra de esas eh, variaciones de las vocales en inglés existe esta regla o bueno, principalmente se sigue la regla que cuando tenemos o al menos es un tip que yo les voy a dar para que ustedes lo identifiquen fácil cuando tenemos dos letras vocales de la misma denominación, o sea, específicamente esto se da cuando tenemos dos es y dos letras o, ¿sí? Eh, si ustedes tienen dos letras e en inglés, justo al lado, una al lado de la otra, eso se pronuncia como una i latina, o sea, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen la palabra eh, fit, ¿sí? O sea, ustedes ven que ahí lo que hay son dos e, pero decimos fit, ¿sí? Sencillo, ¿verdad? sí sencillo verdad pero si aquí, por ejemplo, tenemos dos letras O, se va a utilizar la siguiente. ¿Cuál es la siguiente letra que viene después de la O? Pues es la U. Entonces yo no voy a decir FOOT, sino que digo put. Sí. Eso se aplica, como les digo, principalmente eh, a estas dos, sí. a estas dos letras, a la E y a la O. Eh, Con las demás, bueno, casi que cada una, dependiendo de la palabra, dependiendo de qué esté alrededor se va a modificar y ese es el caso con la palabra woodchuck. Cuando tenemos vocales, por lo general se trata de que esas vocales tengan una identificación distinta, tengan también, verdad, um, cierta fuerza a la hora de pronunciarlas. Con el caso de woodchuck, al principio tenemos esta parte de acá de wood, donde se hace esa modificación fonética de la doble o y se pronuncia como una u. Entonces, por eso mismo, la palabra no se quedó como woodchuck. Sí, porque sería repetitivo el sonido U. Y no es que eso esté mal, no es que no se pueda, sino que suena mejor incluso a la hora de pronunciar en el medio de estas letras que son fuertes o los sonidos son fuertes, un sonido que sea casi igual de fuerte que venga de la vocal. Y por eso es que ustedes cuando se encuentren, casi siempre que se encuentren con una U que esté cerca de una C o de una CK, esa U va a sonar. Más que todo como una O. Así como el caso del mush, ¿sí? How much. No digo how much, porque aquí justo al lado está esta C, que de cierta forma le va a cambiar el sonido, ¿verdad? A la, a la letra U. Entonces, la C es la que genera mayormente ese cambio, ¿sí? How much, o aquí, chalk. O sea, wood chalk. Entonces, esas son algunos de, algunas de las características que el inglés tiene, ¿verdad? Algunas de esas cosas que lo hacen complejo. Ahora, pasando a algo distinto, venimos a esta parte de acá. No sé si ustedes alguna vez se han enfrentado con el tema de los linking sounds. Cuando hablamos de linking sounds en inglés, estamos hablando acerca de la característica que tiene el idioma de conectar una palabra con otra a la hora de pronunciarlas. Sí, o sea, cuando yo voy a decir, por ejemplo, "I'm on my way", sí. O sea, ustedes escuchan como a buen salvadoreño como si es una sola chachazón, ¿verdad? O sea, yo dije "amo my way". Entonces eso a veces hace también que sea más difícil entender a una persona que utiliza el inglés, o sea, que viene pues eh, de los Estados Unidos, principalmente. ¿Ok? Estados Unidos, Canadá. O sea, ese tipo de personas tienen eh, o tienden a sobreutilizar esta característica de los linking sounds. La frase "amo my way". Lo que yo estoy diciendo es "I'm on my way", sí, "I'm on my way", pero haciendo uso de los linking sounds, yo no digo cada una de las palabras de forma separada, no digo "I'm on my way", sino "I'm on my way", sí, "I'm on my way". Entonces, eso en dónde se puede encontrar acá en este tongue twister, o sea, dónde puede estar en cosas tan sencillas como esto, miren, "Ifa woodchuck". Sí. No digo if a woodchuck, sino if a if woodchuck. Entonces, esa es otra de las car características del inglés que es algo bien importante que debemos acostumbrarnos a utilizar porque de esa forma vamos a sonar más fluidos. O sea, por ejemplo, muchos veníamos eh, leyendo, ¿verdad? How much wood would a would woodchuck chuck? Y aquí if a woodchuck would chuck would. O sea, lo decíamos así. Pero si yo quiero sonar más fluido, mejor aprovecharme de esto, ¿verdad? O sea, esta, esta oportunidad que tengo aquí de que esto suene, suene como si está junto. O sea, en lugar de decir if a woodchuck, yo digo if a if woodchuck, ¿sí? If a woodchuck. O sea, está justo después de una coma, así que nos ayuda a sonar más rápido. Y por eso es que, o sea, cuando yo lo digo, por ejemplo, yo digo, how much wood for a woodchuck, if a woodchuck, woodchuck, woodchuck. Diferente, y ustedes tal vez noten la diferencia cuando lo digo. How much would a would woodchuck chuck? If a would chuck would. Chuck wood. Sí, o sea, se hace una pequeña diferenciación ahí entre una palabra y la otra, y eso corta un poco, ¿verdad?, la fluidez. Ahora, en este caso es un ejercicio nada más, o sea, ustedes pueden decir, ¿y eso en qué me beneficia a mí en el futuro? Pero créanme, a la hora de tener una conversación suena mejor, o sea, si ustedes están conversando con alguien, pues que les mantiene, ¿verdad?, el ritmo de la conversación. Si ustedes, por ejemplo, hablasen con alguien en español que les diga, yo quiero una pizza grande, o sea, en algún momento van a decir, ah, ¿qué pasó? O sea, ¿sí? ¿Do you know Spanish or do you not know Spanish? O sea, ¿vamos a tener la conversación así como lento? Ok, vamos a hablar lento. Y eso es lo que puede llegar a percibir alguien, ¿verdad? Que habla inglés cuando ustedes eh, se pronuncian así cosa a cosa. Como por ejemplo lo mismo que sucede con las contracciones. Muchos a veces se quejan, ¿verdad? Como, mire, profe, ¿por qué existen las contracciones en inglés? O sea, ¿cuál es el beneficio? Pues básicamente viene siendo el mismo, ¿verdad? Utilizamos contracciones para que sea más rápido. En lugar de decir, I am ready, solo digo, I'm ready, ¿sí? No digo, I am ready. O sea, en lugar de decir, She is cute, solo digo, She's cute, ¿sí? O sea, entonces eso agiliza la comunicación. Para muchos pueda que no tenga la gran importancia, pero eh, en el caso, ¿verdad? De estar conversando con alguien, claro que sí, hace una marca una gran diferencia. Así que bueno, ahora el significado de esto, ya que hablamos acerca de las características del ejercicio y el por qué puede, ¿verdad? Que, que venga a ser relevante para nosotros. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es, eh, cuál es eh, como el significado de estas líneas en español? Bueno. Les voy a decir la versión oficial y luego la versión que a mí me gusta utilizar. How much wood? Bastante sencillo, cuánta madera. Wood bueno, wood es una palabra que se utiliza para cosas que no necesariamente son reales, sino como para posibilidades. Entonces eh, a eso se referiría, verdad. Entonces sería wood a woodchuck mordería, sí, mordería o más bien Chuck se refiere a la palabra roer, así que sería roería, ¿sí? Y Woodchuck es una marmota, sí, marmota, pero normalmente se puede reemplazar, o sea, más sencillo, o sea, porque son casi que de la misma familia, por la palabra castor. Entonces, la versión oficial sería, ¿cuánta madera roería una marmota si una marmota fuese, sí? A roer madera. Esa es la versión oficial. Ahora, la versión... Más entendible o que me gusta más, ¿verdad? Es eh, cuánta madera mordería un castor si un castor fuese a morder madera. O sea, de esa forma tenemos como un mejor entendimiento. Pero a eso se refiere, ¿verdad? Este tongue twister. Como les digo, los invito a practicarlo. Los invito a que, o sea, cuando ustedes, qué sé yo, se levanten, tengan un chancecito, ¿verdad? Y donde lo tengan guardado, lo saquen y empiecen. Porque, pues, quien lo diga así, para el día final de la clase. Se lleva la recarga. Okay. Bueno, moving on. We're going to go now into this. This is the first topic we're going to be uh, covering. It's a fairly big city. However, we have to talk about something before we get to talk about the conversation. And it is a fact that in this occasion, the main thing is going to be related to adverbs before adjectives. See, in en English, as como en Espanol también. existe una existen perdón cuatro categorías principales de palabras o son like the main categories the first one and the biggest one is the one related to nouns o sea los nouns o los nombres no son necesariamente solo los nombres propios los nouns pueden ser todas aquellas cosas que reciban verdad una descripción que reciban un nombre o que reciban eh, o sea que ustedes puedan detallar de cierta forma To so say una that's a noun. If you talk about a car, that's a noun. If you talk about um, a pet, that's a noun. So everything and anything that is around you is a noun, basically. Like if you talk about the floor, that's a noun. The air, that's a noun. Glasses, that's a noun. So everything around you is a noun. It's algo que a veces nos confunden. Muchas personas confunden noun for name. See, name is el nombre de alguien, el nombre de, o sea, propio, verdad, de alguien o algo. Noun es el nombre eh, en sí como característico de aquellas cosas o personas también. Like if you talk about a person, that's a noun. But if you talk about Juan, that's a person, that's a name. Sí, entonces ahí está como la diferencia. Ahora, second category, adjectives. Los adjetivos. Es una bastante abundante, tal vez no necesariamente eh, comparable, obvio, con los nouns, porque los nouns es quizás el más, más abundante de todos. But those adjectives are words that we use to describe nouns. Okay. So when we talk about description, what we do is that we provide more details. If I talk about a glass, I just say the glass. Well, I can be talking about any glass. But if I want to be more specific, if I want to provide more details about what glass I'm referring to, I can say the pink glass. Yeah. If I mention the pink glass, then I'm. Uh, marking specifically a characteristic of that glass, the glass that I'm mentioning. Así que para eso utilizamos los adjetivos, para poder eh, categorizar o poder ¿verdad? describir aquellas cosas que estamos mencionando. Eh, los adjetivos se utilizan al contrario que en el español. Yo digo el vaso rosado, menciono primero el noun y después el adjetivo en español. En inglés sería lo contrario, sería primero el adjetivo y después el noun. Y eso es lo que en muchas ocasiones hace que el inglés suene enredado, ¿verdad? No diga, pero eso no es así, eso es del otro lado, pero igual. En inglés así funciona, es la gramática del inglés. Primero se describe y luego se menciona el objeto. Eso se hace principalmente, se supone, por el, el drama, ¿verdad? Que, que genera antes de mencionar el objeto, tener la descripción del mismo. Sí. So, Yeah, you say pink glass para hablar de un vaso rosado. Now, the third category will be the verbs. Verbs are any action, anything it can be um, physical or mental. If you're talking about thinking, for example, that's an action. If you talk about running, that's an action. So verbs, o los verbos se utiliza para Uh, esa categoría, ¿verdad? Incluye todas las acciones, todas las cosas que podemos hacer, tanto físicas como mentales. Así que esos son los verbos. It is very, very easy to understand, I think. And now we have the weirdest and smallest one. Esa es la más rara y la más corta también en cantidad. Adverbs. Los adverbios. Adverbs are words that we use to modify verbs or also to modify adjectives. Principalmente esos son los usos ¿verdad? de los adverbios. Los utilizamos para poder modificar verbos o modificar adjetivos. Eh, también existen adverbios específicos, adverbios categorizados, o sea, y eso es un juego distinto también cuando hablamos de acerca de los adverbios de tiempo, de frecuencia, um, de lugar y modo. Esos son adverbios distintos, pero en ese caso específico a lo que se refiere, ¿verdad?, es a la modificación de una situación. O sea, si yo digo eh, en un adverbio de lugar, eh, we're in the house O sea, modifico la situación No estamos afuera de la casa Sino que estamos dentro de la casa So, I'm modifying that Pero, con los, el caso específico De los adverbios que modifican verbos Y adjetivos Es allí donde tenemos esto ¿sí? Más que todo, aquellos que modifican Adjetivos, eso es lo que vamos a estar eh, Tratando, ¿verdad? En estas primeras clases Now, this is one of the weirdest Adverbs that are out there And it's fairly, ¿sí? Fairly. Fairly es un adjetivo que tiene diferentes formas de interpretarse. Si ustedes lo utilizan solo, o sea, por ejemplo, si lo utilizo yo en una oración como I fairly made it, ¿sí? Fairly made it. Estoy utilizando, o digamos, si yo solo digo just fairly, ¿sí? Just fairly se refiere a, como sería en buen salvadoreño, anantes, ¿sí? Anantitas. Ahora. Cuando puedo usar, usar ese verbo de, de esa forma. If, for example, I'm trying on a new shirt, o sea, me estoy probando una nueva camisa y alguien me pregunta, ¿did it fit? Sí, ¿te quedó? Y yo digo, just fairly, sí. Entonces ahí estoy diciendo, anantes antes, sí. O sea, es como cabalito, ¿verdad? So that's fairly, sí, and antes. Uh, if I, for example, see someone who is going to school, alguien que va, va a la escuela, And I know that this person is running late. O sea, se le está haciendo tarde. So I asked this person in the afternoon, did you make it on time? Sí, o sea, si quiero preguntar, ¿sigo a tiempo? And the person answers, just fairly, ¿sí? O sea, es como por poquito, anantito. O sea, ¿llegué a tiempo? Yes, I did, but I almost missed it. O sea, para eso se puede utilizar así, solo, el fairly. diferente si lo utilizo antes de un adjetivo ahí el significado cambia muchísimo porque ahora va a significar bastante si ¿sí? if I say fairly big significa que es bastante grande if I say fairly small it is bastante pequeño fairly expensive eh, se refiere verdad a algo que es bastante caro if I say uh, for example fairly tall sí bastante alto entonces fairly Se va a referir a bastante. Ahora. So we're going to be listening to this conversation. The way the conversation should go is the following. We have Eric and Carmen being part of it. So, where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great. And there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there. Okay, esta conversación la vamos a estar practicando el día de mañana. Sí, hoy ya creo que no vamos a tener muchas chances, así que mejor aprovecho, ¿verdad? El, el tiempo que nos queda para hablarles acerca del resto de los ejemplos que tenemos acá de adverbs before adjectives, o sea, los adverbios que vienen antes de los adjetivos. Ahora, se pueden estar preguntando cuál es, ¿verdad?, en la función de un adverbio. Al igual que los adjetivos, los adverbios se utilizan para poder modificar aquello que se menciona después. En este caso específico, también lo que hacen en muchos casos los adverbios es maximizar esa descripción, maximizar eh, lo que el sentimiento incluso o lo que se está mencionando. En la primera frase, si yo digo, I've heard that's a nice city, o sea, yo estoy diciendo, ¿verdad? He escuchado que es una, una, una linda ciudad, o sea, that's okay, yeah, it's, a, it's acceptable, o sea, no hay problema con decirlo así, ¿verdad? I've heard that's a nice city, o sea, está bien, yo puedo decirlo así sin ningún problema, pero si yo quiero que el sentimiento de esta oración o que esta oración misma, ¿verdad?, tenga un, un mayor entendimiento o que sea como expresada de forma más fuerte, ¿verdad?, eh, el decir que la ciudad es linda, entonces yo digo, really nice city. Ahora, aquí por ejemplo con el pretty reasonable, si sí, prices are pretty reasonable, si yo digo prices are reasonable, o sea, estoy diciendo, ¿verdad?, que los precios son razonables. Pero si yo digo pretty reasonable, entonces estoy diciendo que son muy razonables. Así que le doy un mayor énfasis al hecho de que los precios son razonables. El fairly big, lo mismo, ¿verdad? Bastante grande, sí? Bastante grande. En el caso de estos tres, really pretty and fairly, o bueno, really pretty and, and very. Sí, que esos son los tres que más se parecen en el significado que tienen, porque pretty, uh, si bien es cierto que se utiliza ¿verdad? como adjetivo para, para describir a alguien que es linda o alguien que es lindo, si lo quieren usar así, aunque no es recomendable, es más recomendable para chicas. Eh, pero bueno, si ustedes lo utilizan como adjetivo, pues se refiere a eso, ¿verdad? A alguien linda. Pero si lo utilizan como adverbio, que es el caso específico acá, tenemos dos que son primos de este: serían el really and very. Really es el que está por encima, o sea, cuando decimos really es algo que está muy bien, ¿sí? Cuando yo utilizo el, el uh, very sería como el segundo, ¿verdad? Si yo digo very nice, o sea, es algo que está muy bien, se entiende de la misma forma, pero si algo está really nice, está mejor que lo que está very nice. Y luego tenemos el pretty nice, si yo digo que algo está pretty nice, o sea, significa que está bien, está muy bien, pero está un poco peor. De lo que está el really y el very nice. Así que en ese nivel, en esa escala, se pueden utilizar, ¿verdad? Estos tres. Really nice, very nice, very nice. Diferente ya cuando salimos, ¿verdad? O sea, se los aclaro porque a veces también se confunden. Muchos dicen, ¿cuál es la diferencia entre really, very, and pretty? O sea, porque se utilizan de forma muy, muy, muy similar. Pues ahí esa sería, ¿verdad? Principalmente. Ok. Fairly big. Que les decía anteriormente para hablar acerca de algo que es bastante, ¿verdad? O sea, bastante grande, que es um, como abundante digamos. Pero luego el último, lo último que les quería, men quería mencionar hoy sería relacionado con este. Este es un adverbio, pero es un adverbio no tan común, es un adverbio que no necesariamente eh, se reconoce siempre, pero este va un poco más allá. Este adverbio se utiliza cuando algo se sale de cierto patrón. O sea, si por ejemplo yo digo too big, That something is too big, es algo que es demasiado grande. If I say that something is too expensive, es algo que es demasiado caro. If I talk about something that is um, too glamorous, sí, demasiado glamoroso. Entonces, el 2 es para excesos. Pero bueno, eso es algo de lo que podemos continuar hablando más adelante. For now, all I have to do, or I all I have to say, is that it was a pleasure meeting you guys. It is great to have you here in the class. I hope I will see you tomorrow again. Um, for now, thank you very much for your attention and participation in this lesson. I hope I'll see you tomorrow. Bye bye and have a really good night. Good night. Thank you. Thank you.